Bueno, entonces para esta riquísima receta pues vamos a ocupar y nada más y nada menos que 12 chilitos de estos serranos. Ya saben, como siempre les he dicho en otros videos, si no les gusta tan picoso, pues pónganle menos. Es como a ustedes les guste, les apetezca y sea de su agrado. Y voy a ocupar, son 12. Y voy a ocupar 14 tomatillos de estos. Son unos chicos, unos grandes, varía el tamaño, ¿ok? Y también vamos a ocupar este queso fresco de cualquier marca que tuvieran, no importa. Vamos a ocupar de este caldo de pollo en polvo. Y vamos a ocupar también este lechuga. Aquí hay dos opciones, ¿verdad? Pueden usar lechuga o pueden ocupar también cilantro. También le quedan muy bien a las enchiladas verdes. Y por supuesto que desde luego que pues nuestras cebollitas, yo voy a ocupar una entera, esta la voy a picar, picadita en cuadros, porque le voy a poner encima mis enchiladas. Y de aquí voy a agarrar un cuartito para hacer el, para moler con la salsa, para moler con el jitomate y los chiles. Y voy a ocupar dos dientitos de ajo y voy a ocupar también de 20 a 24 tortillas, de estas de maíz. Y voy a ocupar también la sal y pues por supuesto que el aceitito. Bueno, aquí ya tengo una olla con agua hirviendo. Ya en este punto pues voy a agregar mis chiles. Ahí están los chilitos. Y aquí mismo voy a agregar poquita sal. Bueno, entonces voy a esperar a que cambien de color y enseguida le pongo mis tomatillos. Bueno, ahí ya empezaron a cambiar de color. Y entonces voy a agregar ya mis tomatillos. Y vamos a esperar también, pues, a que cambien de color. Bueno, aquí ya se cocinaron, ya cambiaron de color. Entonces ahora lo que estoy haciendo pues es agregárselo a mi licuadora y también voy a agregar pues la cebollita y pues los dos dientes de ajo. Y aquí mismo voy a agregar media cucharadita del caldo de pollo en polvo, media cucharadita. Bueno, entonces voy a vaciar todo esto aquí. Y voy a esperar a que se enfríe un poco, ¿ok? Y de ahí, pues ya tengo aquí un sartén a fuego lento, porque quiero que vaya calentando el aceite para freír nuestras tortillas. Bueno, aquí ya terminé de moler. Está bien, bien molidito. Con mi nueva licuadora. Bueno. Entonces, ya el sartén aquí ya está caliente. Entonces aquí lo que voy a hacer pues es agregar, ¿verdad? Aceite. Yo voy a agregar solamente un poco. Bueno, y como ya está caliente, pues entonces lo que voy a hacer pues es empezar a agregar mis tortillas. Bueno, aquí ya puse la primera. Lo único que quiero es que se caliente. No la quiero frita ni doradita. Así, simplemente así. Y pues ya, la sacamos. Ahí está. Ahí está la primera tortilla. Y entonces, pues así nos vamos con el resto de las tortillas. Pues les quiero decir que en lo que termino de bañar mis tortillas en aceite, pues voy a tengo reservado el chile, ya que cuando termine de bañarlas, entonces ya, pues la voy a cocinar. Bueno, como verán aquí ya se me acabó el aceite y ya le eché varias veces. Entonces voy a agregar otro poquito. Como se darán cuenta, nomás aquí tiene y del otro lado no tiene. ¡Ey!
Ok, a ver, échame la mega noticia. ¿En serio? ¿En serio? Chismoso. Bueno, entonces vamos a acabar así. Ya mero. Bueno, aquí ya tengo otra olla. Entonces aquí voy a agregar un chorritito nomás de aceite, porque acuérdense que las tortillas ya tienen aceite, entonces pues no queremos engrasarnos tanto. ¿Ok? Entonces vamos a esperar también a que caliente un poco la olla. Bueno, aquí ya calentó. Pues esto es bien sencillo. Nada del otro mundo. Ahí hay una sombra ahí. Ahí está. Y pues voy a enjuagar el vasito. Pues quiero que vean qué espesor tan bonito y qué color también tan bonito, verde, verde. Muy rica la salsa, ya empezó a oler rico aquí. Muy rico. Pues entonces, ya echó su primer hervor, vamos a probar de sal y dejamos a que hierva otro poquito. Bueno, entonces ya hirvió pues nuestra salsa. Pues yo nada más las voy a doblar así y pues se las voy a echar en la salsa y luego las voy a sacar porque el chile está muy caliente y si las dejamos mucho rato pues las tortillas se nos pueden deshacer. ¿Están de acuerdo? Cris, ¿estás de acuerdo con mi teoría? Perfecto, okay. Eres una profesional. Ah. Ok, vamos a empezar, ya no puedes decir nada. Bueno, entonces así vamos a acabar con todas nuestras enchiladas. ¿Cuántas vas a querer, Cris? Yo a 10. Ay, no manches. 10, 8. Bueno, ajá. Si quieres dar, si no, pues está bien. Ok. Te voy a dar 10, 8. También pueden hacer la tortilla como tipo taquito. También puede ser otra. También dobladita, como la hacen dobladitas. En Guerrero. ¿Cómo las hacen en Guerrero, Cris? Dobladita, la doblan bien la tortilla. Pues así, como estas, ¿no? No, no. A ver, ven a enseñar como dobladitas, como Guerrero. Mira, en Guerrero lo hacen así. A ver. Lo meten así. Ajá. ¿La doblan? Pues es lo mismo que estoy haciendo yo. No. Lice. Ah, oh, ok. Así. En Guerrero la hacen así. Dobladita. Ok. Así. Oh, ok, como tipo triangulito. Ajá. Ok. ¿Quedan? Bueno, y aquí, como ven, ya tengo ya el queso ya lo rallamos. Ya está la cebollita también. La lechuguita aquí. Y y crema. Por si ustedes quieren crema. A mí no me gustan con crema. A Saúl le gustan con crema, por eso le saqué la crema. Pero ahí como ustedes vean. ¿Nomás quieres queso y lechuga, Cris? A todo pone. Ok. Vamos a echarle su cebollita. Para que le apeste la boca, ¿no es cierto? No. Harto quesito. Si tuvieran pollo, le pueden echar pollito. Pero en este caso no hay pollo. Y su lechuguita. Bueno, estas son nuestras enchiladas y pues vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Mire, voy a probar las enchiladas de Irma. Bueno, esta es la otra forma de hacer las enchiladas. Estas están en forma de taquito. Y le echamos aguacatito. Y al lado le pusimos su ensaladita. Ok, hay muchas formas de servirlo. A Saúl no le gusta la cebolla, su aguacate y su quesito.